Osorio, de Hable Como Habla. Bueno, tremendo, tremendo río en Sensenti o Cotepeque. Bueno, y es que la población está alarmada por las lluvias que siguen cayendo en las zonas altas del municipio de Ocotepeque. Este es el río que viene de Sensenti y conecta con el río grande de Cucuyagua de Copán. Un río que en temporada de verano es bastante tranquilo, pero estamos notando cómo se ha vuelto bastante caudaloso y peligroso para la población de esta zona del occidente del país. Toda esa agua suma al río Ulúa y al río Chamelecón. Estas aguas son las aguas que se vuelven turbias, peligrosas, cuando llegan a la zona norte, a la zona centro del país. Compañeros, así está esta situación. Vientos huracanados que estamos notando, que mueven bastante los árboles, y un río bastante caudaloso que es en este sector de Sensenti, en el departamento de Ocotepeque. Bastante preocupada la población, pues ya en estas horas de la tarde podría nuevamente empezar a llover en esta zona del occidente del país. A pesar de que la tormenta tropical ya pasó, pero el invierno ya está activo en el occidente de Honduras y por ende tenemos lluvias durante todas las horas de la tarde. Si no hay consulta con este informe desde el occidente del país, regresamos con ustedes a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión.